Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby 64 de Crystal Shard. Y sí, ya es este planeta Chipper Star se parece muy familiar, ese por la forma del planeta y su satélite, casi parecido a la Tierra con la Luna. Y vamos a intentar. Primero vamos a intentar recolectar esos dos cristales que faltan. Quizás que. Tal vez necesite un poder mucho más fuerte. Hasta los ataques de los enemigos les hacen daño a otros enemigos. Interesante. Vamos a ver si con la pirotecnia podemos destruir ese coso. Pirotecnia al poder. Bueno, da igual. Cogemos esa torta o pastel o como se llame. Aún no distingo cuál es la diferencia entre una torta y un pastel. Bueno, aparte de que los pasteles, algunos pasteles llevan pastillaje. O quizás sea por algunos países, como se dicen a esas tortas, pasteles o algo por el estilo. Vamos a trineo. Nos llevamos a todo aquel. A todo por delante. A todos por delante. Uy, cuidado, el pingüino sí que se asusta. Claro, yo también me asustaría si me fuera algo, un trineo encima. Aunque en mi caso no creo que ocurra porque donde vivo no creo que nieven. Por alguna razón a los vehículos como que ningún enemigo le hace nada. Sí, resulta que sí. No sé si es el poder explosivo o el fuego que destruye ese coso. Y logré mi objetivo, que es esta de cristal. Y vamos a regresar. Y como ven, se registra el cristal, aunque no me lo haya pasado completamente. Ahora sigue este nivel. El cielo. Estamos repasando. Vamos subiendo por la montaña. Y esta cosa nos dispara hacia el cielo. No hay problema, a diferencia de la dinamita, no hay problema que utilice los... la pirotecnia. Cuidado con los pterodáctilos. Bueno, los pterodáctilos deberían tener cuidado conmigo. Con la pirotecnia. Ese poder puede quemar a los enemigos. Toma. Cuidado. Y se acercan, porque los quemo. Uy, se estuvo cerca. Y pasamos. Esos pterodáctilos sí que terminan asados. Terminan como pollo asado, digo. No me acuerdo. Ups.
Bueno, me equivoqué de camino. Se supone que tenía que ir arriba. Ya el otro, ya ese cristal ya lo conseguí. Vamos a buscar electricidad y... Dije electricidad. Quemamos a todo aquel que se nos venga en el camino. Espero no quemar a los de la electricidad o los pinchos porque me pueden proporcionar esos poderes necesarios. Y bueno, saltamos. Ah, genial. Justo como receptor de actor. Saltamos. Y pillamos a esos bichos. El poder del pinche es la bomba. Bueno, derroté a ese Scarfy con el soplido del viento antes que con el pincho. Ahora necesito la electricidad. Y listo, por aquí no hay nada de nada más nada. Nada más que una estrellita. Y ahora buscar el poder de la electricidad. Para así crear una aguja eléctrica. Digo, un pararrayos. Toma. Uy, eso estuvo cerca. Bueno. Este otro ya sobrevivió a a los pinchos. Ah, los derroté a los tres. Con el pincho. Este sí no me conviene. Sí. Listo. Conseguido. Ahora solamente queda conservarlo. Casi se comen para rayos estos bichos. Toma. Y llegó el momento de la verdad de conseguir este cristal. Uy, fue un fail. Y listo, conseguimos el tercer cristal de de esta zona. Y tenemos el Maxitomate que nos cura. Perfecto. Y ahora mismo nos vamos al centro comercial. Creo que ese es. Por alguna razón pasa esos bugs de colores, pero casi no le pongo cuidado a ese bug. Y listo. Como dato curioso, hoy me pasé en este capítulo pasamos los niveles que en el anterior capítulo pudimos haberlo pasado. Y nos cargamos a los Pombi Bros. Uy. Bueno, y este Sirkirble me... Bueno, aquí no hay nada de nada. Es en el otro sector. ¿Sí o no que esto es como un centro comercial? Un centro comercial. Y conseguimos la carne. Y nos curamos al completo. Y este enemigo casi me cuela con esa piedra, pero no. Y pillamos el primer cristal del centro comercial. Toma. Y vamos al ascensor. Un ascensor de juguete. Claro está. Bueno, la aguja no tiene muy poco alcance lateral. Pero en la parte superior es otra cosa. La parte superior de ese ascensor
Se ve como una especie de resorte. Eso es peligroso. Me la estuve jugando. Que es... Poco se habla. Se ve que me la estuve jugando. Sí, y subimos otro piso más. Al parecer el pararrayo no tiene límites. Bueno, ya una vida extra, ¿para qué? Si después de terminar el video y de cerrar el emulador, puedo se reinicia se reinicia el contador de vidas. Y subimos. Y aquí hay un cañón de fondo que sí o sí nos puede hacer daño. Y llegó el momento de enfrentarnos a una araña. Es un mini jefe. Y tenemos el segundo cristal. Sí, estoy seguro que es el segundo. Y ahí va el tercero. Cereza, una nuez y un melocotón, creo yo. Ah, claro, los colores. Listo. Curiosamente, los tres primeros. Es curioso, ¿no cree? Y estamos en el jardín, plaza. Toma. Toma. Y eso fue arriesgado de mi parte. Uy, tengo que quitarme antes de que me vaya a aplastar. Una vez aplastado, recibo insta-kill. Y eso es malo. Y ahora... Bueno, este enemigo no creo que se pueda vencer de alguna u otra manera. De alguna manera. Pero esos pescados sí. Pescado frito. Y tenemos sándwich para curarnos. Y una torta o pastel o como sea, dependiendo de dependiendo de dónde se diga, es una torta o un pastel. Y estamos en la sección de televisión de televisores, que esos televisores tienen estáticas, quizás porque no tienen una señal de antena o algo por el estilo. Y no solo televisores, sino también neveras. Ya pasamos la sección de los electrodomésticos. Y ahí tenemos los cañones. Podemos refugiarnos detrás de esos muros de cristal para no recibir daño. Uy. Eso estuvo cerca. Uy, eso estuvo cerca. Pillé un helado. Heladito para mí. Ups, pero pues me dieron. Bueno, ya para qué si después de completar este nivel voy a cerrar este video. Y bueno, no pillamos nada. ¡Qué bien! Y vamos a dejarlo por hoy. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se os olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se os olvide activar la campanita. Tampoco se os olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.